Selim Khan Yandarbayev, líder checheno desde que los rusos asesinaron a Dudayev. Amenazó con atacar las centrales nucleares de la Federación Rusa. El resto de los posibles responsables los encontrarán bajo el epígrafe cuarto de su carpeta. ¿Qué medidas hemos adoptado ante la crisis? Hemos iniciado una investigación centralizada en el grupo de contrabando nuclear. La DIA y la NRO seguirán asumiendo la responsabilidad de las imágenes del satélite. Señora. Lamento interrumpirle. ¿Sí? ¿Esos terroristas ya han pedido algo concreto? ¿Una lista de exigencias tipo rusos fuera de Chechenia? No, pero no es extraño que pasen días, incluso semanas, antes de que alguien asuma la responsabilidad. Ya. El mando aéreo está alerta para intervenir en una posible reacción. Disculpe de nuevo, señora, lo siento. Esa foto del satélite, la de los dos trenes antes de la colisión. Doctora Kelly, háblenos de la tarea de operaciones especiales. Bien. El general Garnett mantiene en alerta roja al mando de operaciones. Disculpe. Lamento interrumpir continuamente. ¿Ve estas manchas de aquí en resolución de un metro? Aquí y aquí. Son gente que salta del tren de pasajeros antes de la colisión. Y ahora mire el otro tren, el que lleva las cabezas nucleares. Nadie salta de ese tren. ¿Por qué no? Ya estaban muertos. ¿Cuántas ojivas había en ese tren? Los rusos aún no lo han confirmado. Y no conocemos su potencial energético. ¿Estás sugiriendo que se trata de un robo? Lo que sugiero es que quien lo haya hecho tenía acceso a información secreta sobre el satélite ruso. Eso descarta a los rebeldes chechenos. Quiero que tengan presente que anoche 1.500 personas fueron asesinadas. Nadie hace eso, salvo que quiera lanzar un mensaje muy significativo. ¿Sabe cuánto vale una ojiva nuclear en el mercado mundial? No menos de 200 millones. 200 en efectivo. Millones de dólares son un mensaje muy significativo, así que lo siento, señora. Pero la explosión solo es una cortina de humo. Se trata de un robo y sea quien sea su autor. Hace ya tiempo que ha escapado. Ciertamente es una hipótesis muy interesante. Puede estar seguro de que tendremos en cuenta su teoría. Gracias por su colaboración. Solo es una opinión. ¿Quién tiene el informe de los últimos datos de la explosión? Los quiero en mi mesa inmediatamente. Ken, ponme con el mando de misiles ruso. ¿La DIA ha dicho algo? ¿Aún no? Llamaré. Enseguida tendré los informes rusos. Bien. Suf, necesito el informe de los observadores de desarme. No un extracto, ni siquiera el resumen. Lo quiero completo. Ahora mismo. ¿Y dónde narices está mi oficial de enlace? ¿Alguien aquí sabe? Estoy. Simplemente te pido que lo tengas para mañana. Teniente coronel Tom DeVore. Se me ha ordenado presentarme, señora. De acuerdo. A veces mi entusiasmo me sobrepasa. Espero no haberla ofendido antes. No, claro que no. ¿Un café? Sí, me encantaría. Está ahí. El mando de misiles ruso por las 6. Le reitero nuestro compromiso de ayudarle a buscar algunas respuestas. ¿Sí? No, lo entiendo, general. Aquí tiene su café. Eso es. Necesitamos saber quién iba en ese tren. Yo soy el hombre que está al mando. Informo directamente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? No entiendo qué tiene que ver eso. Sí, entiendo. Sí, lo entiendo. Creo que tengo un... Bueno, sé que tengo... De acuerdo, si pudiera volver a llamar para darme los nombres de las personas que iban en el tren y el número de ojivas nucleares, sería estupendo. A mi despacho. ¿Cuánto cree que tardará? Bueno, espero su llamada. Gracias.